Javier Pedro Saviola es una de las estrellas que en más equipos ha brillado en la Liga BBVA. Ahora disfruta de un gran momento en el Málaga. Es su cuarto equipo del más alto nivel en la Liga tras pasar por el FC Barcelona, el Sevilla y el Real Madrid. El argentino puede decir que ha cumplido su sueño, el que de pequeño le acompañaba cuando asistía con su padre al Estadio Monumental de River Plate. Yo, bueno, ya desde muy chico, ¿no? Yo a los 3 años, ya bueno, por lo que me contaban, ¿no? Mis padres ya... mi padre me llevaba a ver el fútbol y, bueno, él siempre decía, ¿no? Que él admiraba, ¿no? Como prestaba atención, ¿no? A los jugadores, al ambiente, a lo que era el fútbol, ¿no? Yo ya de chiquito ya me gustaba. Después, a los 5 años, ya empecé a jugar al baby fútbol. Y bueno, a los 8 años pasé a River, ¿no? En donde hice todas las divisiones inferiores, donde iba al colegio también, así que estudiaba y después jugaba al fútbol. Y bueno, a los 16 años fue mi debut en primera división. En River jugó 3 temporadas y logró 46 goles, una cifra que le valió para abrirse paso en el mercado europeo. En 2001, el Barça de Carlos Rexach se hacía con sus servicios por 24 millones de euros. Era su salto a Europa para jugar en uno de los equipos más grandes del continente. Fue uno de los momentos más importantes de su vida. Sí, una experiencia también única, ¿no? Llegar a un club como el Barça, en toda la responsabilidad que tenía encima mío, ¿no? De haber llegado con 19 años. Había dejado el Mundial Sub-20, que digamos, nos había ido muy bien. Y bueno, pero fue increíble, ¿no? Ya el recibimiento, ¿no? Yo me acuerdo el día que llegué a Barcelona, la cantidad de gente que había, la expectativa que había despertado, ¿no? El fichaje al Barcelona, así que fue algo increíble. Yo creo que, yo siempre digo que en ese momento, con 19 años, creo que no llegaba a tener la dimensión de en dónde estaba y en el club en el que estaba viviendo, ¿no? Y creo que eso me benefició, ¿no? Porque después estuve muy tranquilo, me habían tratado muy bien, la gente se había comportado maravillosamente conmigo. Y bueno, la verdad que en el Barça viví años muy buenos, un año donde estuve muy bien, tanto en lo personal como en lo futbolístico también. En Barcelona estuvo 3 temporadas en las que logró 44 goles en Liga, aunque solo pudo ganar una Supercopa de España. En la temporada 2004-2005, con Fran Rijkaard en el banquillo, el club azulgrana decidió darle salida con una cesión al Mónaco francés, pero un año después desembarcaría en Sevilla para acabar su periodo de cesiones. En Nervión marcó 9 goles en Liga y ayudó al equipo a ganar la Copa de la UEFA. El Barça le repescó, pero su papel fue totalmente secundario. Solo participó en 18 partidos y celebró 5 goles, lo que le hizo optar por su marcha definitiva. Su destino, el gran rival culé, el Real Madrid. Ya después ya era más maduro, ya vivía las cosas de otra forma, ya tenía mucho más años en Europa. Sí, lo viví de otra forma, ¿no? En Madrid fui ya sabiendo dónde estaba, sabiendo que también iba a otro equipo gigantesco, ¿no? Grandísimo. Entonces ya creo que lo tomé de otra manera, con otro tipo de madurez, ¿no? Javier Saviola necesitó tener paciencia en el Real Madrid, puesto que, tras un año de poca fortuna en el Barça, tuvo que vivir 2 temporadas sin protagonismo en Madrid, aunque sumó una Liga y otra Supercopa de España en su palmarés. Con la camiseta blanca tan solo disputó 17 partidos y decidió probar fortuna en uno de los grandes de Europa, el Benfica portugués. En Lisboa estuvo 3 temporadas, ganó una Liga y 3 Copas de Portugal hasta el momento de su retorno a la Liga BBVA. El 3 de septiembre de 2012, Javier Pedro Saviola era presentado como nuevo jugador del Málaga.
El argentino comenzaba con 31 años una nueva aventura en la Liga Española, en un club con grandes aspiraciones. Un club en el que en estos últimos años ha progresado muchísimo, se puso en una elite de equipos muy, muy altos, en el que bueno, ahora estamos muy bien en lo que es la Liga Española, en la Champions. Creo que en los últimos años el Málaga está jugando un fútbol muy, muy agradable, un fútbol que a la gente le gusta muchísimo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Tiene esa filosofía de tratar de jugar bien, de dar buenos espectáculos, y bueno, creo que eso también hace crecer al club, ¿no? Y eso está quedando reflejado, ¿no? Un club que bueno, mantiene el buen juego y mantiene la expectativa en muchísima gente, ¿no? En saber que el Málaga está entre los mejores, ¿no? Ojito de arrancada, qué balón de Isco. Saviola. ¡No! La buena situación del equipo viene dada, entre otras cosas, por el gran trabajo del técnico Manuel Pellegrini. El chileno se ha ganado la confianza del jugador. Una persona muy tranquila, una persona que siempre trata al jugador que juega bien al fútbol, que trata siempre de hacer algo distinto dentro del campo de juego, o el jugador que tiene movilidad, siempre tiene un gran respeto, ¿no? por ese jugador, le da mucha libertad, siempre y cuando también el jugador también responda, ¿no? Él es muy tranquilo, pero a su vez tiene su personalidad y bueno, siempre exige lo máximo de cada jugador, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros con él estamos tranquilos, sabemos que es un técnico que siempre nos exige que tratemos bien el balón y que lleguemos al arco rival con peligrosidad, ¿no? Creo que eso hace que el Málaga haga un fútbol lindo y agradable a la vez. Saviola parece haber encontrado en la Rosaleda, en el equipo y la afición, el apoyo que necesitaba para volver a sentirse como en River. El argentino todavía quiere dar que hablar en la Liga BBVA. Espero que le haya gustado la entrevista. Un saludo muy grande a toda la gente de la Liga World.